Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Che, ¿cómo están de ese lado? Bueno, mucha gente que se va conectando a este vivo que tenemos hoy. ¿Cómo cambió todo, eh? Cambió completamente la placa, se la jugó el chino con todo, se la recontra jugó el chino y cambió por completo la placa. En breve la pelea que la estamos cocinando, ¿viste? Como cuando metés una tortita al horno y decís, ah, pará, vamos a corroborar si está lista. Bueno, vamos a ver la pelea de anoche, post gala de nominación. Y mientras vemos la pelea, yo preparo la encuesta acá, pero que tengo un lío, son tantos nominados que ya ni me acuerdo. Voy a juntar de a dos y después vamos a aflojar un poco. Che, qué laburito se viene para Frida otra vez. Laburo complicado para Frida, la perra divina. ¿Estamos? Sí, a ver la pelea de anoche. ¿Te vas a bancar que te baile Norto y que grite tu nombre? ¿Te la vas a bancar? Que comience, no sé, el juego. A ver si te salga mañana. Vaya, ¿no? A ver si te salga tu amigo mañana. El último puesto que me has robado, ladrona. Si no te lo robé, me lo diste, gato de mierda. Dejá de bardearme, ladrona, gratis. Ladrona. ¿Querés víctima? Cámara. ¿Querés dale, cámara? Empezá, gato, empezá, ¿querés dale, cámara? Vas de risa. Te reís, boludo. ¿Y vos, ¿querés dale, cámara? Dale. Tomá, míralo, tiene cámara. ¿Me querés escuchar gritar? ¿Querés escuchar gritar? ¿Querés cámara, boludo? ¿Querés cámara? Haces el bueno con todo el mundo. Y ahora te venís a hacer el loco, te voy a joder porque te rompo la cabeza. Y me van a sacar y no por tu culpa. ¿Entendés? ¿Cómo? Me van a sacar porque te voy a romper la cabeza. Andá a laburar, andá a laburar, ganate el pan, gil la mierda. Vos no... Qué peleón. Che, bueno, lo veíamos, lo anticipamos nosotros hoy acá. Qué peleón. Che, ¿podemos poner la placa final de nominados? Ahí le buscamos así y termino la encuesta acá. Porque el chino hizo una jugada inesperada, se arriesgó tal como le dijo su novia y él cumplió. ¿Se imaginan si se va Manzana? Porque el chino y Manzana a lo mejor están un poco distanciados, pero creo que en el fondo un poco se quieren, Así que, no sé, Ahí vamos a mostrar la placa final de la noche de en realidad de la semana ya, porque ya no hay más vueltas. Termina así la placa con estos jugadores que pueden abandonar la casa más famosa del mundo. A ver, yo los voy a juntar más o menos por cómo veo las encuestas. Después si, por ejemplo, porque me deja poner 4 nomás. Entonces, si en un lugar tenemos más votación que yo pensaba que no, los separo. ¿Quién me falta poner? Ah, Lisandro. Lisandro y Nico me falta. Bueno, se escucha el teclado y todo, mira. Para que vean que trabajo. Iniciar la encuesta. A ver, la voy a iniciar de esta manera. Si hay que cambiarla, la forma la vamos a cambiar. Ahí tenemos todos en placa. Está Agostina, Federico, Nico, Sabrina, Lisandro, Joel, Emanuel y Virginia. 8 personas en esta placa masiva. Yo esperaría realmente que salga Nico porque a mí creo que sería el más estratégico, sí, pero se le pone el orto Licha. No se lo va a perdonar. ¡Qué huevos! Le anda placa. Está esperando que tu amiga te salga el culo todo el tiempo. O sea, es un machito que se va a ir a la placa entonces. Que a veces son solo de palabra, ¿viste? Las cosas que se dicen. ¿Cómo empieza a jugar Zoe? ¿Cómo empieza a jugar de a poco? Empezó con algunos comentarios y ahora empieza a jugar un poco más. Claro, está siempre esperando que tu amigo te salve, dice. En referencia a Lisandro, porque el chino siempre sale líder de la semana. Che, guarda con el chino con tantos liderazgos así. Que siga ganando y se mete una final. Bueno, ahí vemos las chicas analizando qué ocurriría. A ver, para mí la producción la va a subir a placa por la falta de respeto a Santi y a cada uno de nosotros. ¿Estamos todos locos?, dice. Eso está bueno mostrárselo en la tele sin una sanción. Hay nenas que ven del otro lado y vienen a gritar furia. Plantea ahí Sabrina, hablando con Nico y con Emma. Sabrina también le dice a Manzana que es el único, perdón, no voy a mostrar el video porque como no está editado salta copy. Pleita, te usan para que hagas esto, si no en la casa no podrías. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Sabrina dijo, sos el único que puede mover a esta mina afuera. Igual ahora con todo lo que hizo se va por sus propios medios, pero la producción no tiene los huevos para ponerla donde tiene que estar por faltar al respeto a sus compañeros. Rosy llorando, claro, a Rosina le hacen mal estas cosas. Bueno, muchos comentarios. Sabrina obviamente que nunca la quiso a Furia, nunca la va a querer. Tendencia Licha, a ver, tendencia Licha. Agostina explicándole al Licha que es una placa de 7 personas y que ellos no están en riesgo por el tipo de placa que es. Y Licha le dice, pero uno nunca sabe. Licha con miedo de quedar en placa. La gente celebrando, los memes, ¿no? Obviamente los memes. La gente celebrando en el obelisco la jugada del chino, mirá. Ay, Dios, qué gracioso. Licha diciendo que él no hubiese hecho lo que hizo el chino. Y no, jamás se te caería la idea de hacer una estrategia, le ponen. Bueno, también, en el ojo de la tormenta, Licha, Lisandro. Recordemos que es la segunda jugada así de Martín. Sí, no es la primera, ¿eh? ¿Que a quién había...? Cuando se va a Cata, la claro. Salva Carla y lo sube a... ¿A quién subió? Alan ya estaba en esa Alan placa. Estaba. No estaba en esa placa, fue en la siguiente. Ah, sí. No, sí estaba, sí, que no fue... lo salvó, que Alan esperaba que lo salve. La sí. Sube Sabrina. La sube Sabrina. Exacto. Sí. Entonces ya, bueno, como que se nota que empezó a pensar un poco más en el juego. La novia del chino haciendo contenido desde afuera. Esta foto fue cuando el chino otra vez fue anulada su salvación. Antes, no ahora. Solo tenías un solo trabajo, le pone. Y luego ahí contenta ahora brindando por la jugada del chino que entendió el mensaje que era... ¿Cómo era? Arriesga. Ahí va. Y acá está la encuesta de Fefe. A ver, nosotros vamos a poner otro en todo para ir viendo los resultados. Manzana Federico, 71%. Nah, para mí esta es muy extrema. Imagínate, lo sigue Manuel con 12%. Imagínate. O sea, se iría cómodo Manzana según Twitter. Igual Twitter es un submundo, obviamente. Es un submundo Twitter. Che, al final la novia del chino es la verdadera jugadora del año. Furia, salvada de placa. Juliana, salvada de placa. El chino emana esta energía, ponen. Con los memes, ¿cómo juega la gente con los memes? Se divierte. Bueno, Virginia y Tuki que la mandaron a placa a la tía Virginia, pobre tía, pero creo que se va a salvar, bueno gente, gracias a todos los que se han sumado a este vivo, gracias por ponerle like, por vernos como todas las noches, nos vemos mañana con la fiesta en vivo. ¿A dónde? Acá, en Pleita Show.